¿Has estado con Joselo? Sí. Y me ha dicho que está dispuesto a confesar todo lo que hizo. ¿Se va a entregar a la policía? Esa era su intención, sí, pero... No. Le he hecho cambiar de opinión. Vamos a ver, Guillermo. Si ese chico está dispuesto a reconocer que fue el que te disparó, tiene que entregarse a la policía. Pues no hay más. Le he dicho que no lo haga. ¿Pero por qué? Porque José lo está rehabilitado, Chris. ¿Qué quieres, que entre en la cárcel y vuelva a caer? No, no, yo no quiero eso porque sí. Simplemente quiero que pague por lo que hizo. Es lógico, ¿no? No te reconozco, Chris. ¿Que no me reconoces? No, antes no eras así. Antes habría sido la primera en decir que ese chico merece otra oportunidad. Bueno, pues perdona. Perdona, pero yo no puedo quitarme de la cabeza que estuvo a punto de matarte. Vale, pues resulta que ese delito ya ha prescrito para mí, así que te pido que dejes en paz a Joselo, por favor. Mira, no me quiero meter, pero... tiene que estar muy afectado con todo esto. ¿Tú también piensas que me estoy volviendo loca? No, ¿que soy un monstruo? Que no, por favor. Lo que pasa es que tienes muchas cosas encima. Vamos a ver, justo que estuvo a punto de matarle. ¿Cómo lo digo? Que si la bala se hubiera desviado un milímetro, ahora mismo Guillermo no estaría aquí. Estaría muerto. Que sí, posiblemente, sí. Pues no lo entiendo. No entiendo por qué no le importa a él, por qué no le importa a nadie. Mira, Cristina, él lo ha perdonado. Y tú estás muy enfadada y todavía no lo puedes perdonar. Lo que seguro es que no estoy pasando por los mejores días de mi vida, ¿no? Pues no.